Asambleísta Jorge Escala. Presidente, algunas ideas, reflexiones sobre este proyecto de ley derogatoria a la ley especial del sector cafetalero y también algunas propuestas, presidente. Nosotros creemos que si proyecta, compañero, tenga la bondad, ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden observar aquí, compañeros asambleístas, cuál es la realidad de la inversión que hace el Estado en el sector agropecuario. Miren ustedes que en el 2007 la inversión que, o la asignación presupuestaria que destinaba el gobierno o el Estado a este importante sector era del 0.4% del Producto Interno Bruto. Lejos de ir incentivando la producción, lejos de entregarle más recursos para la soberanía alimentaria, cada vez los recursos destinados para este sector se reduce, presidente. Miren ustedes, si en el 2007 el presupuesto para el sector agropecuario era del 0.4%, al 2012 se reduce al 0.3%. Ahí está una triste realidad que nos permite decir por qué los campesinos en el Ecuador están quebrados, sin créditos, no se respeta el precio oficial de los productos, no solamente del café, del cacao, del maíz, del arroz. Ah, pero sí hay inversión en cuanto se refiere a grandes carreteras y nadie está en contra de que se inviertan en carretera, pero en grandes ajustadas a los intereses de las grandes compañías mineras, petroleras, para sacar o saquear nuestros recursos. Pero vayan a ver cuánto ha invertido el Estado ecuatoriano en riego precisamente para reactivar el aparato productivo. ¡Nada! Ese es un déficit que tiene este gobierno y por lo tanto no es cierto que es revolucionario. Un gobierno revolucionario de izquierda socialista le apuesta entonces al sector agropecuario que hoy está seriamente afectado y que no merece, presidente, que con esta ley se le dé un nuevo golpe al sector agropecuario o a una parte del sector agropecuario como son a los caficultores. Claro, es más fácil invertir en carreteras para el tema de las coimas, o si no, pregúntenle al gran hermano, o pregúntenle también al exministro Jorge Marún, pero para invertir en la reactivación del aparato productivo, este gobierno se queda de año. Por eso es que viene siendo derrotado largo y tendido en el sector rural, en las elecciones de las juntas parroquiales. Porque los campesinos saben que mientras le dan el famoso kit agropecuario, no hay quien le compre sus productos, o mejor dicho, no hay quien haga respetar sus productos. Pero vean ustedes esa diferencia, pase a la otra. Miren ustedes cómo le quitaron al campesinado presupuesto para así invertir en gasto militar y policía, que sobrepasan los 3.000 millones de dólares, casi el 3% del Producto Interno Bruto, mientras para salud, educación y agropecuario se le viene permanentemente recortando. Es una clara demostración de que este gobierno prioriza otros gastos menos el que sirve precisamente para garantizar la soberanía alimentaria. Hago esta referencia, presidente, porque mientras el Ecuador declara en su constitución que es un territorio de paz, se destina para gasto militar y policía mucho más y el doble de lo que destinan los países de UNASUR para gastos de militar y policía, es decir, para la represión. Y eso no puede ocurrir, presidente. Por eso nosotros somos partidarios de que no puede derogarse esta ley.
Muy por lo contrario, si le molesta al asambleísta Virgilio Hernández de que no estén los exportadores en este organismo, en esta instancia denominada Consejo Cafetalero Nacional, hay que sacarles de pronto y tener plena representación los campesinos dedicados a esta actividad del cultivo, pero no puede eliminarse un organismo que debe servir precisamente para incentivar este sector o esta parte del sector agropecuario, presidente. Por lo tanto, sí somos partidarios de lo que dice el artículo 287, pero para que se pueda mantener el objetivo de fondo de este proyecto o de esta ley, debe necesariamente mantenerse o replanteando o reformulando su composición, su integración, pero no eliminando este organismo, presidente. Es más, que debe tener entre sus atribuciones precisamente la de garantizar o fijar el precio del café para que establezca inclusive hasta sanciones, pues, junto con el Ministerio de Agricultura, para aquellos que respetan el precio de este importante producto. Otro elemento que no se han referido aquí ustedes. Derogando la ley, se deroga también lo que está en el artículo 8, que son beneficios para los pequeños caficultores. ¿Qué dice el artículo 8 que quieren derogar en este momento? Habla del crédito preferencial a los caficultores con un 50% menos de las tasas establecidas por la autoridad monetaria. Habla también de un 25% menos en los créditos para los agricultores que pertenecen a una cooperativa, o el de conceder una gracia de 6 años para el pago de crédito cuando los caficultores han tenido pérdidas por la baja de precio o por pandemias causadas por plagas y enfermedades. ¿Quién les entiende a estos que hablan de revolución? Mientras la izquierda revolucionaria le apuesta precisamente a la reactivación del aparato productivo, este gobierno no tiene ninguna diferencia de los gobiernos tradicionales de la derecha. Han dejado abandonado al sector agrícola del Ecuador y esta ley no puede darle un nuevo golpe a este sector tan importante, vital para la economía de los pueblos como es el sector de los caficultores, presidente. Por eso, nuestro partido, el Movimiento Popular Democrático, no va a votar. Si esa es la intención de la derecha del siglo XXI de seguirle dando más golpe al sector agropecuario, tendrán el voto de condena y de rechazo del Movimiento Popular Democrático. Muchas gracias, presidente.